a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo Reseñas de Papel, que viene de, bueno, de tierras navarras y ni más ni menos que me lo manda Raúl, el autor del libro, que vamos a ver a continuación. Un libro centrado en un sistema que normalmente aquí no habréis visto demasiado, no porque no me guste, que me gusta, sino porque no lo domino, porque es la verdad, que es el Amiga. En fin, os lo voy a mostrar y a ver qué os parece. Pinta muy bien y ahora vamos a ver en las reseñas de papel qué tal. Venga, hasta ahora. Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo Reseñas de Papel. En este caso, el Amiga 500 Increíbles Juegos, una experiencia visual. Realizado ni más ni menos que por Raúl López Martín y editado por RLM Gamebooks, Book Mundo, ¿vale? Aquí vemos ya lo que es el Amiga 500, 50 Increíbles Juegos y, como os he dicho, Raúl López Martín, que prácticamente él se la ha guisado y él se la ha comido todo el libro, ¿vale? Si veis los créditos, así es, ¿no? Agradecimientos y todo eso en el índice, nos indica todo lo que vamos a ver, que es básicamente un poco primero de historia de lo que es el Amiga 500 y cómo surge y lo que pasó en aquella época, en aquel momento, y luego entrar un poco en detalle de lo que supuso la máquina. Y también nos atrae 50 de esos juegos que él considera míticos para la máquina. Lo siguiente, bueno, aquí, como os he dicho, primero una breve explicación, ¿no?, de lo que pasó en el 82 y todo eso. Esta máquina nació pronto, la Amiga 500 puede parecer que llegará mucho más tarde, pero no, llegó más pronto de lo que pensáis. Bueno, los que no lo sepáis, los que lo sepáis, pues sabéis que fue así. Y fue una máquina adelantada a su tiempo, sin duda, ¿vale? En este caso, pues nos explica todo, un poco de historia de lo que vino, de los contemporáneos, de las máquinas que hubo en aquel tiempo, de las máquinas incluso que llegaron a rivalizar con el Amiga 500, para que entendáis un poco el contexto de lo que fue y lo que significó esta máquina en aquel momento. Porque en aquel momento hubo ciertas cosas, como esta rivalidad Amiga 500 Atari ST, ¿vale? Fue un momento de cierta rivalidad en que estas dos máquinas de estas dos compañías pues lucharon entre ellas en meterse en el mercado, ¿no? Quizá el ST apostó más por el sonido MIDI y estas historias, el Amiga a lo mejor quizá más aún, todavía más en lo lúdico, en los juegos, pero ambas se llegaron a competir de manera clara y evidente, ¿no? Como nos vendían el Amiga, también nos ponen muchas publicidades, además españolas de la época, con los precios y todo de la época, lo cual no está nada mal para el que quiera tener un contexto más claro, las portadas de la época, ¿vale? Que esto es posterior a los Adspirito, eso, pero aún las portadas tenían peso, ¿vale? Y ya lo veis, ¿no? Este punto ya es mucho más visual porque ya nos hemos salido del momento de la explicación de la historia, ¿no? Y ahora lo vamos a ir, que es un poco el preludio del resto del libro, ¿vale? Antes de irse a lo que es los juegos en sí, nos hace un poco de hablarnos de la Amiga 500 Mini, que es una opción jugable, actual, para probar el Amiga de forma comercial, digamos, a sus juegos. Hay otra opción ahora mismo también, que es Evercade, que también ha metido cartuchos Amiga de Team 17 y de otras cosas. Y nada, y una vez pasado esto, pues entramos en los juegos, que pues hay muchos. Hay Alien Breed, Apidia, muchos shoot-em-ups interesantes para la Amiga. Me gusta que ponga, aparte de la breve explicación de cada juego, las notas de la época, la valoración media, la nota media de la época, en fin. Esto como Arabian Night, son juegos que y historias que te permiten ver estos juegos en pantalla y bueno, si con la opción Amiga Mini o emulador o lo que quieras, puedas darle un tiento en tu sistema que quieras y lo puedas probar. Hombre, puede ser el Amiga 500 original, mejor, pero si no lo tienes, hay opciones de emulación muy válidas que te van a permitir ver más o menos cómo podían ser las sensaciones, ¿no? De estos juegos en principios de los 90, ¿no? Veréis que hay juegos de compañías como Cory Design, Psygnosis, Lorithiels,
Un poquito de todos. Hay juegos que yo conozco y otros que no. Este, por ejemplo, no. Este ni salió en los 8 bits. Bubble Bobble, sí, este sí. Hay algunas conversiones de recreativa, no todas son gloriosas, pero aquí no ha puesto ninguna mala, también os lo digo. Tiene para poner 50 juegos, no va a poner un engendro, ¿no? El Shock and Rock, ¿ves? Como os he dicho, Core Design, que también está. Muchos que fueron contemporáneos en el PC, yo los caté en PC, pero sus versiones originales de algunos juegos eran en Amiga, ¿vale? No os lo voy a enseñar uno a uno cada juego porque es una locura. Y yo creo que eso es más interesante. En un próximo directo que hablaremos, ahí sí que podemos ir renombrando juego a juego o lo que surja, ¿vale? Fire and Ice, que también fue contemporáneo en otras máquinas. Flashback, que aunque en PC también es histórico, yo diría que en Amiga aún lo es más, ¿no? Delphine Software. Another World también sería otro. Ghosts and Goblins no parece una versión de las más gloriosas, le ponen un 78. Globduel, juegos que algunos no los conozco, pues estos me puede ser interesante darles. Los Bitmap Brothers van a tener siempre mucho peso en Amiga, ¿por qué? Porque esta gente primero programaban en Amiga y luego los demás. Y sus versiones son óptimas, ¿no? La verdad es que los Bitmap Brothers son maravillosos. Que si Golden Axe. International Karate Plus, que es bueno en todas sus versiones, incluso las de 8 bits, Indie Head. Como veis, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todas las categorías de juego, ¿no? Para que se vea, yo creo, esa variedad, ¿no? También que el sistema tenía, quizá a lo mejor no sea tan recordado por versiones de recreativas, pero tenerlas las tenía y buenas, ¿eh? James Bond y bueno, también malas, lógicamente. Luego el Jim Power, un juego que. Si no me equivoco, ahora es de Pico Interactive. Propiedad, quiero decir. Joan Mac, que también tuvo una versión muy notable. Era como todo, las versiones podían ser buenas o malas según que las pillara. Kick Off 2, otro gran juego en Amiga. Pero a mí no me gustan los juegos de fútbol vistos desde arriba, lo confieso. Como veis, bueno, explicación de cada juego. Introducción, un poquito de introducción y luego todo muy visual. Y son fotos de él, del propio autor que las ha puesto, ¿no? Incluso pilladas desde de CRT también, ya lo habéis visto, ¿no? Y hay de todo, ¿vale? Monkey Island, que este ya lo viví más en PC, Monkey Island 2, pero que también tuvo versiones Amiga, igual que Mortal Kombat, que también las tuvo, etcétera, ¿no? Como veis, mucho título. Ya os digo que podría ir uno a uno, pero. Se trata de daros un vistazo general, ¿no? Pinball Fantasies, que también tuvieron cierto con el Pinball Dreams y de otros pinballs que llegaron a los 16 bits. Bastante shoot-em-ups para este sistema, vemos en el libro. Bueno, hay unos cuantos. System 3 también tiene sus juegos en el sistema. Yo conozco el Putty Squad, no sé si esta es la primera parte o la continuación. Yo diría que es una parte de la saga. Putty Squad lo conozco. Wax, este juego está en un cartucho Vercade de Team 17, otra compañía que lo petó, yo creo, en Amiga. El Rainbow Islands de Ocean, que es la conversión editada por Ocean, que era de Gravgold, grandes, y que, bueno, muy buena versión en todas sus versiones, Dangerous, etcétera. Y es que podría ir uno a uno, ya os digo, pero hay 50 títulos. Y bueno, no me quiero extender mucho más en ese tema, ¿no? Pero ya lo veis, todo muy visual. A partir de que nos explican los juegos, ya se vuelve todo más, mucho más visual. Mira, Second Samurai y la segunda parte de First Samurai de Rafael Seco en Origen, un grande de los 8 bits. Y otros juegos, algunos son exclusivos de la Amiga, otros no. Otros como el South of the Beast, que sí que salieron incluso en 8 bits, pero que su estado natural era el Amiga. Y bueno, y avanzamos ya hacia la parte final, que bueno, básicamente pues sigue reflejando esta cantidad de juegos, que tenemos un Chaos Engine, que es maravilloso, de los Bitmap, o ese Toki que todos esperábamos ansiosos en Spectrum y nunca llegó, pero sí que llegó en Amiga, eso sí, tenían que solucionar todo el tema de disparo. Y salto con un solo botón, cosa que el arcade era de otra manera, pero yo creo que lo solucionaron muy bien y este juego,
para mí es uno de los míticos del sistema, ¿vale? Quizá por el anhelo que tenía de él en, como usuario de Spectrum, ¿no? Turrican, que ha tenido conversiones, bueno, packs en Switch y todo, y o este Uridium, que venía del en origen de los 8 bits, destacando la versión de Commodore, y que tuvo segunda parte ya en los 16. Y bueno, básicamente pues era eso, un poquito más de un Xenon 2 maravilloso de los Bitmap Brothers, etc. Y luego ya finalizaría con la bibliografía, con las referencias, con todo eso que hace falta poner siempre, ¿vale? Las fuentes, aquí las tenéis, de donde ha sacado el autor las fuentes de las cosas, excepto todo lo demás que ha sido suyo, fotos y todo eso, que se le ha currado él, pues os lo ha puesto también, pero las referencias que nunca falten. Y aquí, pues un poco la vida del autor, quién es el autor y cómo es él, pues ahí lo veis, a Raúl López Martín, nos habla de licenciado de la BBA, Universidad del País Vasco, y esa portada, otra vez aquí, ya la parte final. Y bueno, y ya está. Aquí terminaría con esta contraportada donde nos habla de Amiga 500, 50 increíbles juegos, ¿vale? Pues ya lo veis, aquí termina, ¿no? Este Reseñas de Papel, un libro, pues ya os digo, bastante grandote en tamaño en comparación con otros que hemos visto en el canal, con un contenido, pues, bastante visual en la parte de los juegos, algo también nos introduce en el momento de la Amiga, en la parte primera, que esa es más textual, aunque también hay imagen, para los que les gusta mucho el tema imagen, pero para que te sitúes, ¿no? Luego, a partir de los 50 juegos de la Amiga 500, que me gusta mucho este juego de Amiga 500 y 50, marcando los 50 juegos, una experiencia visual, lo dice claro, a partir del momento de los juegos se vuelve bastante más visual y que pinta la mar de bien. Reseña de papel, ya sabéis, preludio de un directo, que en cuanto quiera Raúl, lo formaremos aquí y lo hablaremos y nos comentará más cosas, además de os podré poner los juegos, ¿no? Que es lo único que le falla al libro, que no sale el sonido de esa maravillosa máquina, pero eso lo veremos en el directo. En el directo tendremos también el tema sonoro, que también era fantástico, ay, la Amiga, los mods y tantas otras cosas. Pues nada, aquí termina este Reseñas de Papel. Muchas gracias, Raúl, por la gentileza y por pensar en este canal para que hablemos de tu libro. Y pronto hablaremos, pero hablaremos directamente. Venga, te emplazo al directo, Raúl. Venga, un saludo, nos vemos muy pronto y chao.